Por fin ha sucedido. Después de casi 5 años han bajado los tipos de interés en Estados Unidos. Al final han sido 50 puntos básicos, cuando la previsión era de 25 puntos básicos. El mercado de primera se lo está tomando bastante bien. Pero vamos a ver si realmente esto es algo positivo o es algo negativo, ya que hay mucha gente que está diciendo, no, han bajado 50 puntos básicos en lugar de 25, claro, previsto, porque realmente la economía está muy mal, porque realmente pues estamos en una recesión o estamos al borde de una recesión y esto va a hacer que el próximo año sea catastrófico para los mercados, ¿no? Sobre todo para la renta variable. Vamos a ver si esto es verdad o no es verdad. Yo, mi opinión, la tenéis bastante clara los que me seguís desde hace tiempo. Os comenté en el año 2022. Os dije, señores, estamos viviendo una recesión. En el año 2022, cuando salieron 2 trimestres consecutivos con el dato del PIB de Estados Unidos en negativo. De hecho, os lo voy a enseñar por aquí. Aquí lo tenemos. En el primer trimestre y segundo trimestre del año 2022, como podéis ver, salió todo en negativo. Y había una norma que luego pues, se la pasaron por el forro y la quitaron los de la Reserva Federal, que decía que cuando se aparecían 2 trimestres consecutivos con datos del PIB en negativo, oficialmente estamos en una recesión. Esto sucedió y cambiaron las normas y dijeron, no, no son 2 trimestres consecutivos, ahora serán 3. Y obviamente pues un tercero ya no lo hubo. Pero en ese momento fue cuando vivimos una recesión. No lo dijeron oficialmente, pero la vivimos. Y yo os comenté, estamos viviendo una recesión, sí. Pero en este momento, señores, no estamos viviendo una recesión. Es más, la economía, a pesar de que sea un desastre como lo están haciendo, y ya sabemos que está basada en la deuda, que imprimen dinero, esto hace que aumente la inflación y tal, sabemos que la economía, el sistema, es un absoluto desastre. Es una mierda. Pero la economía lleva destruida desde que acabaron con el patrón oro. Es decir, ya hace décadas y décadas que la economía está destruida, que el sistema no funciona. Esto no es algo nuevo que nos venga. Pero con las nuevas normas con las que funciona la economía, actualmente la economía no está destruida, no estamos al borde de una recesión, al contrario, hemos salido hace poquito de una recesión. Sí que es verdad que todo esto pues va a tener consecuencias económicas desastrosas en un futuro, ¿no? Pero al final lo que tenemos que pensar nosotros es en nuestro ciclo, nuestro círculo, perdón, nuestra familia. ¿Cómo hacer nosotros para ganar dinero? ¿Nos va a afectar que en un futuro pues la economía sea un desastre y que todo se vaya a la mierda? Pues obviamente que un poco nos puede afectar, pero lo que nos importa es cómo podemos hacer para ganar dinero, para realmente tener una estabilidad económica para nosotros y para nuestra familia. Y si el mundo se destruye o el mundo se va a la mierda o los que nos gobiernan no saben ni siquiera sumar, ni siquiera lo básico de las matemáticas, pues que les den por culo a todos ellos. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, porque si no, llevaríamos desde hace décadas, como bien os digo, desde que acabaron con el patrón oro, diciendo, no es que como la economía está hecha una mierda, pues no vamos a hacer nada. Vamos a tocarnos los huevos y vamos a esperar que milagrosamente esto se arregle. Cuando en estas últimas decenas de años han muerto miles y miles y miles y millones de personas esperando que la economía se arregle. La economía no se va a arreglar. Tenemos que aprovechar oportunidades para beneficiarnos nosotros. Han bajado los tipos de interés, básicamente, porque llevamos ya un montón de años con los tipos de interés muy altos, al 5,5% en Estados Unidos, y la inflación está controlada más o menos a los niveles que ellos querían. De hecho, si vamos a ver la inflación, vamos a ver en el anual, podemos ver que en este momento la inflación de Estados Unidos es del 2,5%. El objetivo era llegar al 2%. No han llegado al 2%. Y lo veo muy difícil que lleguen al 2%, a no ser que manipulen los datos. Pero se han quedado cerca. 2,5%. Puede ser que en estos próximos meses aún baje un poquito más la inflación, porque esta bajada en los tipos de interés no va a afectar directamente en este preciso momento. Es decir, va a afectar a partir del medio plazo. En el corto plazo no va a afectar. En el medio largo plazo sí que va a afectar esta bajada de los tipos de interés. Aparte, que tenemos 2 reuniones más de la Fed antes de que acabe el año. Una es el día 7 de noviembre y otra es el día 18 de noviembre, donde lo más seguro es que vuelvan a bajar los tipos de interés. Es decir, al menos el mínimo que sabemos que van a ser 25 puntos básicos. Puede ser que bajen otros 50 puntos básicos, pero 25 los van a bajar. Si bajan 25 y 25, 25 de noviembre, 25 de diciembre, estamos hablando de que prácticamente ya estaremos en un 4,5%. Habremos pasado de 5,5 al 4,5. Todo esto en mercado variable, al no estar en recesión, se lo va a tomar como algo positivo. De hecho, es más, si nos fijamos, la próxima reunión de la Fed es el día 7 de noviembre, 2 días después de las elecciones de Estados Unidos, lo cual da que pensar. A ver qué va a suceder con este dato. Puede ser que al ganar Donald Trump, en caso de que gane, cosa que de momento pues tiene la mayoría de las papeletas para que esto suceda, en vez de bajar 25 puntos básicos, bajen otros 50 o incluso bajen más. Podría llegar a suceder. Hoy puede ser que en diciembre, que ya pues, estará oficialmente gobernando Donald Trump, en caso de que gane, obviamente, pues siempre puede variar, ¿no? Al final, pues nos sorprendería a todos que ganase Kamala Harris, pero lo normal sería que ganase Donald Trump, ya que tiene todas las papeletas. Puede ser que de aquí a que acabe el año hayan bajado los tipos de interés bastante más. Es decir, al menos 25 puntitos más, tanto en noviembre como en diciembre, sabemos que los van a bajar. Es decir, acabar el año en un 4,5 en los tipos de interés de Estados Unidos es algo que todos damos por hecho. Si es menos,
pues va a ser positivo para el mercado. Pero bueno, lo que os quería comentar, el día 7 de noviembre, próxima reunión de la Fed, 2 días después de las elecciones de Estados Unidos. Pero este dato que ha sucedido ahora ya es el dato que nos va a impulsar, señores, es el dato que ya nos va a impulsar. A partir del mes que viene es el mes de octubre. Y es el mes que yo os comenté que espero que empiece el bull run, espero que empiece el mercado alcista. A partir de octubre espero que empiece. De hecho, es más, en esta misma semana, esta semana y la siguiente, las dos últimas semanas de septiembre, históricamente hablando, son las peores semanas del año. Es decir, todos los meses de septiembre de la historia suelen ser negativos. Obviamente, pues no todos, ¿no? Es decir, de cada 10, pues 9 septiembre, de cada 10 años, 9 septiembre son negativos y uno es positivo, para que os hagáis una idea. Pero la mayoría de septiembre, pues son negativos para el mercado. En esta ocasión, pues, debería de ser lo mismo, o al menos eso es lo que esperamos. Por eso hasta octubre no esperamos buenas noticias para el mercado. A pesar de que hayan salido este tipo de noticias positivas, como la bajada de tipos de interés, que sí que nos podría sorprender y ver el mercado de forma alcista antes de que acabe el mes. Cosa que de momento está sucediendo, porque de hecho, si nos vamos a Bitcoin, bueno, vamos a ir primero al SP500, podemos ver que en este preciso momento que estoy grabando el vídeo, estamos en máximos históricos. Estamos en el precio más alto jamás alcanzado por el SP500, que son los 5.715 puntos. Máximo histórico del SP500. Y de momento esto debería continuar. Es decir, yo personalmente considero de que hasta que la inflación vuelva a subir y la bajada de tipos de interés empiece a afectar, al menos tenemos un añito bueno por delante, que coincide con el año de bull run, como os estoy comentando. Es decir, si ahora a partir de octubre, pues en teoría debería empezar el bull run, pues tenemos un añito bueno que es el añito de bull run. Luego ya a partir del año, a partir de finales de 2025, sí que espero ya pues que el mercado corrija, que empecemos a ver a verle los cuernos al cripto invierno, ¿no? Que vaya asomando por detrás del muro el cripto invierno. Eso es lo que yo espero, ¿no? Pero ahora de momento tenemos un añito, que es el añito que estamos esperando, que mucha gente ya lo da por hecho, como que ya va a empezar el cripto invierno, como que todo se va a la mierda, como que empieza una recesión, cuando es todo lo contrario. Muchos de vosotros os vais a sorprender este próximo año, que empieza ahora el mes que viene, de octubre a octubre, de noviembre a noviembre. Ponlo cuando tú quieras, ¿no? Pero yo considero que mucha gente se va a sorprender. De hecho, todo lo que hemos estado sembrando en estos años, esperamos recogerlo ahora, este próximo año. De momento, hasta el día de hoy, todavía seguimos sembrando. Sobre todo en las altcoins, que todavía están en zona de mínimos y tal, y aún están dando oportunidades. Bitcoin, como podemos ver, ahora os pondré la gráfica, pues estamos en la misma zona que llevamos prácticamente todo el año. Mira, aquí tenemos desde febrero, desde el 26 de febrero, llevamos en la zona entre los 60.000 y los 70.000. Prácticamente todo el año 2024, excepto enero, estamos rangueando en esta zona. No hemos salido, hemos consolidado. Sí que es verdad pues que estas últimas semanas pues ha bajado un poquito más de 60 por todo el tema que hemos tenido a nivel macroeconómico y ha afectado. Pero bueno, hoy vuelve a estar dentro de rango. Con lo cual, estas figuras bajistas en la gráfica semanal, que es en la que estamos ahora, se invalidan automáticamente. Estas figuras que salieron aquí, como podéis ver, vela roja, rompe los 60.000, cierra en 56.800, semana siguiente, vela roja, cierra en 55.000, es decir, inicia una tendencia bajista, se rompe la tendencia a la semana siguiente, esta última semana, con una vela alcista envolvente a la vela roja, la cual invalida el patrón y vuelve a ser alcista la semana. En esta semana de hoy, Bitcoin vuelve a entrar dentro del rango entre los 60.000 y los 70.000. En este momento que estoy grabando está en 62.200 dólares. Con lo cual, señores, seguimos dentro de rango. En este momento estamos tocando la media móvil de 20 periodos en gráfica semanal, la cual está en 62.600 dólares, la cual está actuando en este momento como resistencia. En caso de romper esta resistencia en la gráfica semanal, Bitcoin se volvería a ir a atacar la zona de máximos históricos. Es posible que esta semana, entre esta semana y la que viene, estas últimas semanas de noviembre, veamos a Bitcoin repuntar hacia la zona de máximos, hacia la zona de los 70.000 dólares. Es lo más posible, lo que yo creo ahora mismo que es más posible, ¿no? Después de ver cómo ha afectado la subida, la bajada de tipos de interés, perdón, en el mercado variable. Y a partir de octubre es cuando espero, obviamente puedo equivocarme, no tengo una bolita de cristal, pero espero que rompamos este patrón de aquí, que podamos llegar a ver a Bitcoin romper este patrón de consolidación que llevamos todo el año prácticamente, romper los 70.000 con contundencia. Igual que hay otra cosa que espero entre octubre y noviembre, es la alt season. La alt season no ha empezado, el bull run no ha empezado. En este momento, si nos vamos a CoinMarketCap, podemos ver que Bitcoin tiene una dominancia en este momento del 57.1%. Es decir, más de la mitad de toda la capitalización de mercado que hay en el sector de las criptomonedas está en Bitcoin. Y está ganando mucha dominancia respecto a las altcoins. Cuando Bitcoin suba a la parte alta del canal o incluso la rompa, pero a la vez esté perdiendo dominancia, en ese momento vamos a tener la alt season.
La primera de dos, lo sigo diciendo, es decir, muchos de vosotros no me creéis lo que digo porque no está a la moda, ¿no? Con lo que dicen el resto de youtubers, pero al final pues yo no soy un youtuber, al final soy economista, soy empresario, llevo 10 años en el mundo de las criptomonedas y me la suda tres rabos de polla literalmente lo que digan las modas o lo que dé visitas. Al final me baso en lo que realmente pues me da dinero, ¿no? Y lo vamos a ver, van a ver dos al season, que es lo que yo creo. La primera, que es la del despertar, donde vamos a ver que las altcoins despiertan ya de una vez, que todavía no han despertado, las altcoins despiertan. Una vez las altcoins despiertan y empiecen a subir, a acercarse a su zona de máximos o a la mitad de máximos, continuará el bull run. Y luego está la segunda all season, que es la que pilla en la parte final del bull run, donde las altcoins petardean y hacen nuevos máximos históricos. Esas son las dos all seasons que espero. Una a principios de bull run y otra a finales del bull run. Una que es para recuperarse. Obviamente se recuperarán únicamente las altcoins que tienen buenos proyectos, que realmente han hecho las cosas bien. No se van a recuperar altcoins de estas de mierda. Pero las altcoins que han trabajado bien, que realmente tienen futuro y buenos proyectos, estas se tienen que recuperar en la primera del season. Luego continuará el bull run y la segunda del season es la que va a hacer que marquen nuevos máximos históricos. Me sigo basando en eso. Pero bueno, yo simplemente con que recuperen máximos históricos, yo ya voy a empezar a hacer mis ventas parciales del resto de altcoins. Y cuando estemos haciendo nuevos máximos, voy a deshacerme, como bien os comenté, de todas mis altcoins. A lo mejor me deshago de un 90-95% de mis altcoins. Me quedaré con algunas si realmente pues les veo pues futuro de largo plazo y me da igual holdearlas, aunque luego me tenga que comer otro cripto invierno. Me da igual. Pero las altcoins las voy a vender todas. Las voy a vender y pues utilizaré esa liquidez pues para aumentar mis posiciones en Bitcoin, que es lo que realmente me interesa más a largo plazo. Y pasar el dinero a cash para comprar, para seguir comprando pues propiedades, ¿no? Oro, al final, os lo he comentado muchas veces. Lo siento, estoy un poco resfriado. Os lo he comentado muchas veces. A la hora de invertir, me baso mucho en lo que hace BlackRock, que es el fondo de inversión número uno, todos lo conocemos aquí. Uno de los dueños de uno de los mayores ETFs de Bitcoin al contado en este momento. BlackRock está invirtiendo principalmente en tres sectores: bienes raíces, muebles, propiedades, oro y Bitcoin. Con lo cual, ¿dónde voy a invertir yo, David? Voy a invertir en bienes raíces, oro y Bitcoin. No voy a invertir en otra cosa ahora mismo porque no me interesa. A lo mejor, pues yo qué sé, para arriesgarme un poquito, puedo invertir en otras cosas. Pero como con el grosor de mi patrimonio, invierto en estas tres cosas: bienes raíces, oro y Bitcoin. Esto es lo que me interesa para largo plazo. ¿Por qué? Porque son tres activos que conservan su valor, te protegen de la inflación, que es lo más importante y lo que más nos está jodiendo, que en tan solo 5 años desde la pandemia el valor de todo ha subido muchísimo, de todos los servicios, de todos los productos, de absolutamente todo, y no es porque lo hayan inflado el precio, sino es porque nuestro dinero vale menos por culpa de la inflación. También os lo he dicho muchas veces. Entonces lo que a mí me interesa es aumentar el patrimonio y ganarle terreno a la inflación. Es decir, si la inflación se come un 10% del valor de mi patrimonio año tras año, que es más, aunque te ponga ahí un 2,5% en Estados Unidos y tal, es más, si no nos dejemos engañar, pero bueno, estos datos pues nos sirven para analizar un poco el mercado y sacarle dinero. Si el mercado, la inflación, perdón, se come un 10% mínimo anual del valor de mi patrimonio, pues yo tengo que ganar más de un 10% anual. Un 10%, si gano un 10% ya, pues con eso lo único que estoy haciendo es combatir la inflación, pero no estoy ganando nada. A partir del 10%, es cuando empiezo a ganar terreno, cuando empiezo a aumentar el patrimonio. Y en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Después, más datos que tenemos que hablar hoy. El índice de miedo y codicia en este momento está recuperándose. Hemos estado estas últimas semanas en la zona de miedo extremo, que hemos llegado a ver, y miedo. En un mercado alcista. En un mercado alcista hemos estado en zona de miedo extremo y miedo. Y ahí es donde yo os decía, ¿no? Cuando yo veo que este indicador está en miedo extremo y miedo en un mercado alcista, para mí es una clara oportunidad de compra. Cada uno de vosotros puede tener su forma de invertir, ¿no? Yo al final pues me baso en lo que realmente pues me ha funcionado. Yo compro cuando estamos en miedo extremo y miedo. En codicia y codicia extrema no compro. La mayoría de gente va al revés del mundo. La mayoría de gente lo hace al revés. Compra cuando está en verde y lo vende todo cuando está en rojo. Porque metéis las emociones dentro del mercado. Cuando os lo he dicho muchas veces también, emociones a tomar por culo. Si tú no quieres perder dinero, las emociones a tomar por culo. Aún así perderás dinero. Porque obviamente, pues ya sabéis, se pierde dinero, sí o sí. El mercado está para eso. Para perder dinero y ganar dinero. Pero ganar más de lo que pierdes. Si tú no tienes conocimiento, vas a perder más de lo que ganas. Si tú tienes conocimiento, vas a ganar más de lo que pierdes. Pero no vas a dejar de perder. Al final perderás. En algún momento perderás.
Aquí vosotros lo habéis visto muchas veces, también cómo hemos perdido dinero y cómo hemos ganado dinero. Habéis visto cómo, por ejemplo, pues yo qué sé, hemos multiplicado por 100 Solana, hemos multiplicado por 50 Bitcoin y hemos comprado Bitcoin por debajo de 20.000 y se ha multiplicado por 3 solamente en spot. Y luego me habéis visto en el reto de 10.000 a 1 millón, me habéis visto perder 50.000 dólares de golpe aquí en directo e irse a tomar por culo. Pero, lo que os estoy diciendo, se trata de ganar más de lo que pierdes. Puedo decir, bueno, si este año yo qué sé, he perdido 100.000 dólares y he ganado 400.000. ¿Me compensa haber perdido 100.000 dólares? Por supuesto que me compensa haber perdido 100.000 dólares. He ganado 400.000. 100.000 los quito porque es lo que he perdido. Quedan 300.000 de beneficio. Estoy contento, pues estoy de puta madre. Porque he ganado más de lo que he perdido, por poneros un ejemplo. Pero no he dejado de perder esos 100.000. Los he perdido. Obviamente que los he perdido. Negocios fallidos. Pero se trata de ganar más de lo que pierdes. Y para eso estamos aquí, en este mundillo. Para ganar más de lo que perdemos. Cositas que os quería comentar sobre el mercado. A partir del mes que viene, como bien os comento, considero, vamos a poner gráfica diaria, considero de que debería de empezar el bull run. Y posiblemente debería de empezar la primera alt season, el despertar. De momento, como bien os he comentado, pues podemos ver al S&P 500 en máximos históricos, tal y como os he comentado. Y en el caso del dólar, euro o el DXY, espero que pierda el DXY los 100 puntos. Esto es algo que os lo comenté también hace tiempo, es que ya hace ya años. Todo esto os lo llevo diciendo desde hace años, pero al final, hasta que no suceden las cosas, no le dais la importancia que le tenéis que dar. Es que al final, estoy cansado de que las visitas aquí en el canal sucedan cuando lo que he dicho hace tiempo atrás de repente se manifiesta, ¿no? Como por ejemplo, pues cuando os dije, estoy comprando Bitcoin por debajo de 20.000 dólares y estoy invirtiendo el 50% de mi liquidez. A mí todos me tachaban como locos. Luego de repente, pasó que pasó un año y pico. Tuvimos a Bitcoin en 74.000 dólares. Hostia, David, qué bien que te salió la jugada, no sé qué, tendría que haber comprado debajo de 20.000. Claro, me lo dices ahora que está en 74.000, que lo he hecho de puta madre. Cuando estaba comprando por debajo de 20.000, me llamabas loco, que se iba a 3.000, que se iba a 5.000. Pues aquí está sucediendo lo mismo. Está sucediendo lo mismo. Cosas que dije hace años atrás incluso, están empezando a suceder ahora. Y ahora estamos esperando esa fase, ¿no? Que al final, pues, esto que digo, no es la verdad absoluta, como bien os estoy comentando. Y obviamente puedo equivocarme, no tengo la bolita de cristal, pero sigo pensando que a partir de ahora de octubre debería de empezar el bull run y deberíamos de empezar un año alcista. El año de bull run que realmente estamos esperando, que realmente estamos esperando que cause efecto en los mercados. Y obviamente, pues para nosotros poder aprovecharnos de este sistema, ¿no? De todo lo que tenemos en spot, que se revalorice, todos nuestros longs en futuros apalancados que empiecen a dar sus frutos, todos nuestros pools de liquidez en DeFi, DeFi V3, que también empiecen a dar sus frutos a lo grande. Todo esto esperamos que realmente, pues, empiece a dar sus resultados ahora, a partir de este año. De decir, vale, vamos a parar de sembrar, porque ya hemos sembrado suficiente. Ahora toca esperar. Esperar y recoger. Y seguir trabajando, obviamente, porque al final, pues, hay muchas cosas que hacer. Yo sí que es verdad, pues, que últimamente no estoy subiendo tantos vídeos tan seguidos porque estoy liadísimo haciendo un montón de cosas. Es decir, en mi vida personal, en mi trabajo y en mis negocios, estoy haciendo muchísimas cosas. Algunas que os contaré y algunas otras, pues, que no os contaré. Por ejemplo, sabéis que estoy invirtiendo en bienes raíces, en propiedades. Es algo que queráis o no, pues lleva tiempo. Porque es como, hostia, detectas la propiedad, presentas la oferta, te la aceptan, tienes que ir al notario. Haces la compraventa, luego tienes que ir a hacer la reforma, contratar la empresa de reformas, asegurarte de que esté todo bien, no gastarte demasiado en la reforma para tener margen de beneficio a la hora de venderlo, luego venderlo, bueno, promocionar la propiedad, venderla, que te salga el comprador, luego ir otra vez al notario, vender la propiedad, pagar tus impuestos, porque estás en España y te sacan de todo, te sacan la mayoría de lo que ganas, literalmente. Es un robo, pero bueno, es lo que hay, si estás aquí en España, como es mi caso. Eso ya, por ejemplo, pues lleva un montón de tiempo. Luego mi trabajo, mis negocios. Yo sigo trabajando de economista en diferentes sectores. Me van saliendo trabajos. Les voy prestando atención. Luego mis inversiones personales. Ir controlándolas. Luego también aquí el canal de YouTube. Estar pendiente. De vez en cuando toda la comunidad. Luego tenemos Ohana Trading Club. Que hay un Ohana Trading Club. Ya sabéis que en este caso pues tenemos un trader profesional que está con vosotros todos los días. Es decir, yo a lo mejor no estoy aquí todos los días, pero en Ohana Trading Club VIP, que lo tenéis aquí abajo en la descripción y es gratis para todos vosotros, tenéis un trader profesional todos los días analizando el mercado, compartiendo sus señales, haciendo clases en vivo con vosotros, compartiendo todo lo que sabe para que aprendéis, para que paséis de 0 a 100. Somos cientos de alumnos a día de hoy. La única condición,
para estar en Ojana Trading Club VIP es estar registrados en Bitget, que es nuestro exchange de confianza con el que llevamos muchísimos años trabajando, utilizando el enlace que tenéis aquí abajo en la descripción, donde aparte tenéis un 10% de descuento en todas las comisiones y tenéis varios bonos de trading, donde por registraros con este link os van literalmente a regalar dinero. Es un dinero que no podéis sacarlo directamente, pero podéis utilizarlo para tradear, y el dinero que ganéis tradeando con este dinero sí que lo podéis retirar. Es decir, al final es dinero gratis para que vosotros vayáis haciendo vuestros pinitos y practicando. Lo tenéis ahí en la descripción. Más todo lo que os voy comentando, que al final son cositas que, quieras o no, pues tienen valor. Lo haremos mejor o peor, explicaremos mejor o peor, pero al final lo que compartimos aquí realmente considero que tiene valor. Si no, no me molestaría en sentarme aquí y ponerme a grabar un vídeo para todos vosotros. Es decir, al final a mí la vida me va muy bien, no tengo la necesidad de ponerme aquí a hacer vídeos, pero me gusta, lo disfruto, tengo una comunidad detrás, la cual me apoya. Llevo muchos años aquí con vosotros y es algo que lo voy a seguir haciendo siempre, porque realmente me gusta decir, oye, voy a aportar valor. Luego veo a algunos youtubers que van saliendo ahí sin experiencia alguna, algunos acaban de empezar en las criptomonedas, otros son chavalitos de 20 años, de 19 años, que se ponen ahí a hablar de criptomonedas como, ¡guau, soy profesional, soy experto, soy no sé qué! ¿Qué experto ni qué profesional? Pero si acabas de salir del cascarón, te acabas de enterar de las criptomonedas hace un año, estás haciendo vídeos de YouTube porque es lo que ahora mismo pues está de moda, porque yo qué sé, por el motivo que sea, porque te está interesando el tema, pero no eres experto, no eres profesional, no has vivido un ciclo entero en tu puñetera vida. Yo he vivido ya prácticamente 3 ciclos enteros, prácticamente. De los 4 años que tiene cada ciclo, yo he vivido 10 años en el sector de las criptomonedas, desde febrero de 2014, y ahora este próximo febrero voy a hacer 11 años en el mundo de las criptomonedas, 11 años. Me faltará un año más para haber vivido 3 ciclos enteros de 4 años. 3 ciclos de 4 años. Me he comido criptoinviernos, bull runs, años laterales. Van a ser realmente cómo funciona esto. Obviamente, pues hay cositas que van cambiando. No es lo mismo al principio, cuando habían 4 frikis en el mundo de las criptomonedas, como ahora, que tenemos todos los bancos, que tenemos a fondos de inversión como BlackRock, que tenemos todas las empresas invirtiendo en blockchain. Ha cambiado muchísimo el mundo. Pero realmente es un sector que está funcionando muchísimo, que está en pleno auge, que está en plena expansión y que va a seguir así. Y tenemos que fijarnos en lo que hace el mundo. No en el precio está muy bien, miradlo, oh mira, ha subido un montón, ha bajado un montón, qué bien, qué alegría. Está bien, pero tenemos que fijarnos en lo que hace el mundo. Vale, estamos en un cripto invierno, hemos vivido varios cripto inviernos, pero el sector se ha estado desarrollando, ha continuado la adopción, sí. Entonces, ¿me lo tengo que tomar como algo negativo el cripto invierno? Pues no, lo veo como una oportunidad. Como algo negativo sería si estamos bajando en picado, el precio se está yendo a tomar por culo, y encima la gente está deshaciéndose de la blockchain, pasando a otra tecnología distinta. En vez de ir en aumento y en pleno desarrollo, pues cada vez se va abandonando más. Ahí me preocuparía, diría, hostia, cada vez hay menos interés en este sector. Pero oye, si todo esto sigue desarrollándose, si todo esto sigue creciendo, a pesar de un cripto invierno que hayamos podido vivir, o 2 o 3 o los que sean, estoy en un buen sector, obviamente que sí. Y claramente lo hemos podido vivir. Este año hemos llegado a 74.000 dólares en Bitcoin. Y en 2022 estábamos en cripto invierno y tocamos los 15.000. Pero mientras nos acercábamos a los 15.000, toda la industria cripto seguía desarrollándose y seguía adoptándose, que eso es en lo que realmente nos tenemos que fijar. Por eso lo digo, al final a mí me gusta analizar el mercado desde varios puntos de vista distintos. No me baso en un punto de vista, no me baso en el fundamental, la noticia del día, en el análisis técnico, únicamente y exclusivamente en eso, en el análisis on-chain, solamente en eso, en ver cómo se está desarrollando todo. No, me baso en todo, lo analizo todo, a nivel técnico, a nivel fundamental, a nivel on-chain, a nivel de desarrollo, a nivel de adopción, a nivel de todo, y a raíz de ahí valoro y saco mis propias conclusiones. Y luego pues hago mis inversiones. Medio plazo, corto plazo, largo plazo. ¿En cuáles invierto más a lo grande? A largo plazo, por supuesto. A medio plazo, pues inversiones medianas. Y a corto plazo, pues inversiones más pequeñitas, más de batalla. Es decir, vale, pues algunas me salen bien, otras me salen mal. Si me salen mal, pues no me va a afectar. Si me salen mal las de largo plazo, esas sí que me van a afectar. Si una inversión de largo plazo me sale mal, esas me afectan mucho, porque ahí les meto mucho dinero. Una inversión de corto plazo me sale mal, pues ya haré otra, y otra, y otra. Pueden haber inversiones de corto plazo todos los días. Si hacéis trading, todos los días hay inversiones de corto plazo. Yo todos los días voy haciendo alguna operación así, pinitos. Las que me gustan más, sin contar las de largo plazo, las que voy a largo plazo, las que me gustan más son las de swing trading, de medio plazo, que a lo mejor hago por una operación y me dura pues unos días, unas semanas, o me puede durar un mes. Esas me gustan. Pues las pillas en una buena zona de soporte, abres un long, si estamos en un mercado alcista, y esperas a que vaya a la zona de resistencia. A lo mejor te tarda un día, a lo mejor te tarda una semana, a lo mejor te tarda un mes. Pero cuando llega dices, oye, pues dinerito para el bolsillo. Ahora, por ejemplo, estas últimas semanas abrí un long. Abrí un long de corto plazo, bueno, de medio plazo, de swing trading, donde le metí 5.000 dólares
en, creo que eran los 57 mil dólares o así, en 57 mil dólares. Le metí 5 mil dólares. Y estoy esperando que Bitcoin llegue a los, no sé si eran 64 mil, 64 mil dólares creo que era, que lo puse, el take profit. Pues estoy esperando eso. Invertí 5 mil dólares en los 57 y estoy esperando que cierre en los 64 más o menos. Con un apalancamiento por 10. Esto realmente, pues, ¿cuánto me generará? Más o menos. Pues más o menos me estará generando alrededor de unos 6 mil dólares de beneficio. ¿Me vale la pena? Yo creo, considero que sí. 6 mil dólares de beneficio en un solo trade. De corto plazo, encima. Bueno, de medio plazo, de swing trading. Pues está de puta madre. Le metes una parte baja donde dices, hostia, los 57. Te lo proteges bien, con buenas coberturas. Y lo dejas correr. Llega a los 64. Pues oye, se cierra la operación. 6 mil dólares para el bolsillo. Y a otra cosa, mariposa. Así es como se opera. Pero yo me olvido. Es decir, si lo meto en 57 y me baja 55, me da igual. Si le meto en 57 y me llega a 60 y sigue el trade abierto, aunque esté positivo, no me pongo nervioso por querer cerrarlo ya. Me da absolutamente igual. Y aquí os estoy demostrando cómo la paciencia paga. Mirad el famoso trade que tenemos abierto desde hace tiempo. Aquí lo tenemos. El de Bitcoin. Aquí tenemos uno en Polkadot, que en este estamos perdiendo, obviamente, porque Polkadot ha bajado mucho. Pero bueno, lo seguimos teniendo abierto, nos da igual. En este vamos perdiendo 1.700 dólares. Este lo abrimos el día 23 de enero. A principios de año lo abrimos. Y estamos perdiendo en este momento, porque lo abrimos en 6 dólares, como podéis ver aquí, 6 dólares de Polkadot. Pero bueno, el largo, este de aquí, el de Bitcoin, lo abrimos el día 11 de enero de 2023. No del 2024, del 2023. Es decir, prácticamente ahora en enero hará 2 años que tenemos este trade abierto. A este trade, vamos aguantando los 2 putos años. Y le metimos 850 dólares, como podéis ver aquí. A un precio, Bitcoin estaba a 17.485 dólares. Estaba regalado. Le metimos 850 dólares con un apalancamiento por 10. Y en este momento llevamos un 5.000 100% de beneficio. En este momento hay 43 mil dólares de beneficio. No me pican. No tengo ganas de darle al botoncito de cerrar. ¿Por qué? Porque considero que aún queda. De hecho, este trade ha llegado a estar en 60 mil dólares en positivo. Tampoco lo hemos cerrado. ¿Por qué? Porque creemos que este trade puede llegar a 100 mil dólares. Y nos habrá dado igual esperar, decir, oye, pues imagínate que lo cerramos cuando cumple 2 años. El trade este, en enero del año que viene, en enero de 2025. Diríamos, hostia, ¿ha valido la pena? Os pregunto, ¿ha valido la pena esperar 2 años cuando simplemente has hecho una inversión de 850 dólares y los has convertido en 100 mil dólares? ¿Ha valido la pena esperar 2 años? Obviamente yo considero que sí. ¿El problema de dónde está aquí? El problema está en la paciencia. Que la gente no tiene paciencia. La gente le pica la mano. Si abren una operación y va en negativo, rápidamente se asustan. Si va en positivo, como la tengo yo aquí, os desesperáis. Pues yo sé, cada vez que enseño esta operación os desesperáis. Estáis todos, pero ciérrala, pero cobra beneficio, pero protégela, pero no sé qué, pero no sé cuántos. Como no quiero. No me interesa. No forma parte de mi estrategia cerrar esta operación, aunque haya ahí 43.500 dólares. No forma parte de mi estrategia. Mi estrategia en este caso está en convertirlo en 100.000 dólares y haber hecho más de 1% en 2 años. Ahí es donde está. Ahí es donde realmente cerraré la operación contento. Decir, vale, me ha salido bien la jugada. No por los 100.000, sino por el hecho de enseñaros cómo la paciencia paga. Cómo el dinero de los impacientes pasa a las manos de los pacientes. Enseñároslo aquí en público. Durante ya 2 años que llevamos enseñando esto. Aquí, en directo con vosotros. 2 años enseñando esto. Igual que el reto de los 10.000 al millón. Lo estamos enseñando todos los días. Vayamos en negativo, vayamos en positivo. Os enseñé cómo lo arrancamos. Os enseñé cómo llegamos a estar en 60.000 dólares en positivo con el reto. Os enseñé cómo llegamos a estar en menos 30.000 o menos 40.000 dólares en negativo. Os enseñé cómo nos liquidaron los 50.000 dólares y los perdimos. Os enseñé cómo, cuando nos liquidaron, en vez de cagarnos encima, le metimos otros 50.000 dólares. Y abrimos la misma operativa, pero en la parte baja, en la parte de liquidación. Y ahora mismo estamos en la segunda fase del reto, que aquí la tenemos. Aquí la tenemos, la segunda fase del reto. Donde, por ejemplo, pues ahora estamos en positivo. De la operación en Ripple. Así que cambiamos un poco la distribución. La distribución de cómo repartimos los trades la cambiamos un poco. Pero bueno, la operación en Ripple. Le metimos 500 dólares. En este momento hay 1.272 dólares de beneficio. No ejecutado, obviamente.
En Algorand le metimos $500. En este momento hay $1.350 de beneficio no ejecutado. Beneficio no ejecutado, para los que no lo entendáis, quiere decir que hasta que yo no cierro la operación, no lo cobro. Esto puede subir o bajar. Hasta que yo no cierro, no se ejecuta. Ni una pérdida ni una ganancia. Con lo cual, de momento es beneficio no ejecutado. La operación en Rose, invertimos $500. En este momento hay $830 de beneficio no ejecutado. La operación en Cardano, invertimos $2.000. Tenemos $2.960 de beneficio no ejecutado. Operación en Ethereum, metimos $3.000. Tenemos $1.385 de beneficio no ejecutados. Y la operación en Polkadot, le metimos $8.000. Tenemos $5.574 de beneficio no ejecutados. Así es como está ahora el reto. En esta segunda fase, pues más o menos en este momento, pues vamos ganando alrededor de unos $13.000. Que bueno, no está mal. Aparte, esta segunda fase, pues tiene un sistema de protección donde está pensado, bueno, como podéis ver, pues en vez de meterle $10.000, le metimos un poquito más. Le metimos $15.000. Hay 5.000 de más, que esos 5.000 de más se cerrarán en cuanto a la suma del beneficio que han dado sea $50.000. ¿Por qué? Porque en esta segunda fase queremos recuperar la inversión y al menos protegernos. Pero el resto continuarán, los otros 10.000 continuarán con el beneficio que den. Continuarán pues hasta el millón o hasta donde lleguemos. O si los volvemos a perder, pues los volvemos a perder. Es decir, son cosas que pueden llegar a suceder. Pero esto continuará. Y nosotros seguiremos aquí con el reto hasta el final, como bien os digo siempre. No sabemos a cuánto llegaremos. Llegar al día 365, no sabemos cuánto habrá. No sabemos si estaremos en beneficios, si estaremos en pérdidas, si estaremos en tablas, si llegaremos al millón. No tenemos ni puñetera idea. Pero aquí seguiremos enseñándoslo poco a poco. Porque al final, el concepto de estos vídeos, aparte de entretenimiento, es enseñaros, por un lado, la paciencia, cómo la paciencia paga, y por otro lado, cómo no tener sentimientos. Pues lo habéis visto claramente, en plan, bajó el mercado. Llegamos con las altcoins a mínimos, nos liquidaron $50.000, $50.000 reales que los hemos perdido, quemado. Y en ningún momento me habéis visto titubear, me habéis visto tener miedo ni cagarme encima. Cogí otros 50.000, pum, para adentro. Sin miedo. Obviamente me arriesgo. Pero al final es lo que digo siempre, quien no arriesga no gana. Es decir, aquí no va a venir nadie a regalarte nada. Y no esperes que te toque la lotería, porque al final es lo que dice, ¿no? Es más probable que te caiga un puto rayo encima y te liquide y mueras, que no que te toque la lotería. Pero si quieres algo, tienes que salir a buscarlo. Nada es gratis en esta vida. Si tú quieres algo, vas a buscarlo y te lo curras. Y en este sector hay muchas formas de ganar dinero, señores. Es más, mira, os voy a comentar una que la estoy haciendo. Y aparte, os lo voy a contar. A lo mejor a alguno os puede interesar. Hay un servicio, el cual pues mucha gente del sector cripto pues lo quiere ahora mismo, que es el servicio de bancarizar criptomonedas. Pues, si tú tienes criptomonedas, imagínate que yo que sé, que has ganado muchísimo dinero con tus criptomonedas, yo que sé, que has invertido en Shiba Inu y pegaste un pelotazo, que eres un loco de estos que invirtió en un meme coin y ha pegado un pelotazo, o que simplemente pues has hecho bien tus deberes y has ganado dinero en el mundo de las criptomonedas. Y dices, oye, pues quiero bancarizar este dinero, pero no sé cómo hacerlo, es decir, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, ni cómo justificarlo, ni cómo hacer que este dinero llegue a mi banco para, yo qué sé, para comprarme una casa, comprarme un coche, invertirlo en lo que me dé la gana. No sé cómo hacerlo. Y como no sé cómo hacerlo, pues prefiero buscar a gente profesional que se pueda dedicar a esto. Y si lo meto yo en mi banco directamente, pues me va a venir Hacienda y me va a crujir y me va a reventar y me va a preguntar, ¿de dónde ha salido este dinero? Y voy a decir, ah, pues no sé, porque este dinero, mira, compré Bitcoin, luego lo pasé a Ethereum, luego lo pasé a Cardano, luego hice trading, perdí, gané, luego lo metí en este wallet, luego lo metí en el otro wallet, luego lo metí en un pool, luego lo transformé. Es decir, y al final es imposible saber, si eres una persona que te dedicas a este sector de la criptomoneda, saber de dónde coño ha salido el dinero literalmente. No se puede saber. ¿Por qué? Porque ese dinero ha dado 100.000 vueltas. Se ha transformado en un montón de criptomonedas diferentes, ha pasado por un montón de exchanges, por un montón de wallets, ha estado en trading, en pools, en DeFi, en un montón de cosas distintas. Y dices, ¿cómo coño hago esto? ¿Cómo saco mi dinero de las criptomonedas a España, por ejemplo, o a cualquier país del mundo, justificando el 100% de todo este tipo de transacciones? Es muy complicado y esto le pasa a muchísima gente. Entonces, hay empresas que se dedican a ofrecer este servicio. Lo que hacen es, reciben tus criptomonedas, te las cambian por dinero fiat y te ingresan ese dinero en tu cuenta bancaria mediante transferencia con un justificante, un comprobante que puede ser de distintas cosas que a ti te interesen. Decir, oye, pues mira, es una empresa de Estados Unidos, suelen ser empresas de Estados Unidos. Pues te llega un dinero a tu banco con un concepto de, yo que sé, inversión. Una empresa de Estados Unidos pues está invirtiendo en tu empresa y te llega pues una inversión a tu empresa o a tu cuenta bancaria. Te puede llegar en concepto de servicio. Una empresa de Estados Unidos pues me ha contratado un servicio y te llega ese dinero. O la forma más ideal te puede llegar en formato de préstamo. Es decir,
has pedido un préstamo a una empresa en Estados Unidos y te ha llegado. Y al ser un préstamo, pues está libre de impuestos. Pero tú ese dinero, pues lo tienes en tu banco de forma justificada y lo puedes utilizar para lo que te dé la gana. Lo puedes tener como quieras. Encima, lo bueno de este servicio que os voy a contar es que tarda entre 24 y 48 horas. Si entre 24 y 48 horas tienes el dinero en tu banco de forma justificada. Es decir, se hace el swap, se envía la transferencia bancaria, el comprobante, el contrato y listo. Te llega el dinero a tu cuenta bancaria y tú ya tienes tu dinero en tu banco para hacer lo que te salga de los cojones. Voy a decir, me voy a comprar un piso, me voy a comprar un coche, me voy a comprar lo que quieras, voy a montarme un negocio, voy a hacer lo que os dé la gana, lo que os dé la gana con este tipo de servicio. Y obviamente, pues hay muchísima gente, hay muchos criptomillonarios que están utilizando este tipo de servicios. Mucha gente que tiene mucho dinero en criptomonedas y no sabe cómo hacer para poder bancarizarlo y poder utilizarlo. Porque al final, si tú tienes el dinero en criptomonedas, te corres un constante riesgo. Primero, la volatilidad de las monedas. Y después, aunque lo tengas en una stablecoin, las stablecoins, quieras o no, pues vete a saber si algún día, yo qué sé, sucede algo y dejan de funcionarte. Como ha sucedido con algunas stablecoins que se han ido a la mierda. Y es un constante riesgo. Al final, si tú has ganado dinero en el mundo cripto, y quieres diversificar, decir, oye, pues quiero comprar oro, quiero comprarme una propiedad, pues tendrás que sacar ese dinero en algún momento al banco para poder utilizarlo para este otro tipo de cosas. Entonces, estas empresas están utilizando este tipo de servicio. Esto os lo comento por dos motivos. Primeramente, pues si hay alguno de vosotros que realmente tenga grandes cantidades de dinero en criptos y quiera bancarizarlas y no sepa cómo hacerlos, podéis contactar aquí abajo a un correo y yo os pondré en contacto con esta empresa para que podáis contratar este servicio. Decir, oye, pues quiero bancarizar mis criptomonedas. Quiero que mis criptomonedas estén en formato de dinero fiat en mi banco. Ellos trabajan con bancos de Estados Unidos, bancos, porque hoy en día ya los bancos aceptan criptomonedas, los bancos pueden swapear criptomonedas. Es decir, tú hay muchos bancos de Estados Unidos donde puedes enviar tus criptomonedas, te hacen el swap, te lo cambian por moneda fiat y haces transferencia. Es decir, a día de hoy, imaginaos la adopción que ha habido en el mundo cripto, que los propios bancos ya trabajan con criptomonedas. Todos los bancos, la mayoría de bancos importantes, ya trabajan con criptomonedas a día de hoy. Entonces es tan sencillo como envías el dinero al banco, el banco te lo cambia por fiat y te hace una transferencia bancaria a cualquier país. Diga, oye, pues mira, yo tengo mi empresa o mi cuenta bancaria en España, pues en España. Yo tengo mi cuenta bancaria en Francia, en Francia. Yo tengo mi cuenta bancaria en Dubái, en Dubái. Yo tengo la cuenta bancaria en Indonesia, pues en Indonesia. Yo soy de Sudamérica, pues de Sudamérica. Es decir, al final, pues son transferencias internacionales. Pueden mandarse a cualquier parte del mundo, a cualquier banco del mundo, tanto a empresa como a particular. Obviamente, pues como empresa es mejor. Si tú, por ejemplo, tienes grandes cantidades de dinero y tienes una empresa, pues es mejor que te llegue el dinero a la cuenta bancaria de empresa, ya que pues a la hora de poder utilizar el dinero, pues es mucho más sencillo que no a nivel particular, ¿no? Pero obviamente, pues también se puede hacer a nivel particular. Decir, oye, pues mira, yo que sé, tengo 100.000 dólares y quiero bancarizarlos. Pero mira, tampoco los quiero yo en mi cuenta, los quiero en la cuenta de mi abuela. Pues mandas los 100.000 dólares a la cuenta de tu abuela. Y a tu abuela, pues, oye, tu abuela ha recibido ahí un préstamo que le han concedido una empresa para, yo qué sé, para reformarse la cocina, para arreglarse el coche, para cambiarse el coche, para lo que sea. Y al final hay mil formas de hacerlo. Pero bueno, lo bueno de este servicio es que es muy rápido. Entre 24 y 48 horas tenéis el dinero en vuestro banco. Y luego, aparte, la comisión, que es muy baja. Pensad, la comisión de este tipo de servicios que ofrecen la mayoría de estas empresas ronda en torno al 10-15% de comisión, en plan lo que te cobra la empresa y el banco por hacerte este cambio, entre el 10-15%. Esta empresa con la que os comento cobra el 8%. Y si tú, por ejemplo, tienes 1 millón de dólares, dices, oye, pues yo quiero bancarizar 1 millón de dólares, lo quiero tener en mi banco, pues ellos te van a cobrar el 8%. Te van a cobrar, pues en este caso, 80.000 dólares. A ti te llegarían a tu banco en dólares, en moneda fiat, te llegarían pues 920.000 dólares, es lo que te llegaría. Una comisión del 8% es lo que se queda la empresa y el banco para este servicio. Y luego, de ese 8%, hay una forma que también os puede interesar a otros. A lo mejor no tienes mucho dinero para poder bancarizar, pero a lo mejor conoces a gente o empresas o grandes ballenas que sí que tengan esta cantidad de dinero y quieran bancarizarla y le puedes ofrecer este servicio. Pues, en este caso, te pueden llegar a dar un 1,5% de comisión. Es decir, imagínate. Esto, por ejemplo, pues yo lo estoy haciendo. Es decir, para que os hagáis una idea, imaginaros una persona, como por ejemplo, pues puedo ser yo, que conoce muchísima gente que tiene millones de dólares en criptomonedas. Ya pueden ser ballenas, empresarios, inversores, economistas, incluso exchange. Incluso exchange, que también les puede interesar este servicio. Y te dan un 1,5% de cada transacción que tú haces. Imagínate que conoces, yo qué sé, a una persona que tiene 1 millón de dólares en criptomonedas. Y le dices,
Y te dice, oye, pues yo estoy interesado en bancarizar este millón de dólares, pero no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. Y tú le dices, ah, pues mira, yo conozco una empresa americana que hace precisamente este servicio. Y en 24, 48 horas tienes tu dinero en el banco y justificado de forma legal, que es lo más importante. En 24, 48 horas tienes tu dinero en el banco justificado de forma legal. Y te dice, ah, pues a mí me interesa este tipo de servicio. Ponme en contacto con la empresa. Te pones en contacto con la empresa y la empresa hace la transacción. A este contacto tuyo, hace la transacción de bancarizar ese millón de euros, le cobran 80.000 euros, que sería el 8%, y de ese 8% te dan a ti el 1,5%, es decir, 15.000 dólares. Es decir, simplemente por hacer de intermediario, te llevas 15.000 dólares. Imagínate, yo qué sé, que conoces a alguien que tiene 30 millones de dólares y los quiere bancarizar. Oye, ¿quieres bancarizar estos 30 millones de dólares? Ah, pues sí, me interesa. Pues imagínate, si de cada millón de dólares te llevas 15.000 dólares de comisión, imagínate de 30 millones de dólares. Estaríamos hablando, y esto imagínate que yo qué sé, que lo hace durante un mes. Es decir, está durante un mes y cada día está bancarizando un millón, un millón, un millón, un millón. Durante un mes, 30 millones al final. Estamos hablando de que en un mes prácticamente te has estado sacando pues 450.000 dólares de beneficio en comisiones simplemente por hacer de intermediario entre la empresa y el inversor, la persona que realmente pues, quiere bancarizar este dinero. Tú por hacer de intermediario, te llevas ese dinero, el 1,5% de cantidades grandes, como por ejemplo es este caso. Pero claro, estamos hablando de que para hacer esto, lo suyo es que sean pues, gente con cantidades grandes, ¿no? Es decir, gente pues, de 100.000 en adelante. Bueno, se puede hacer con cantidades más pequeñas, pero los que están haciendo este tipo de servicios, los que están contratando este tipo de servicios, pues suele ser realmente gente que tiene grandes cantidades de capital para poder bancarizar, gente de 100.000 en adelante. Pero como bien digo, pues hay gente pues, que tiene menos y también puede hacer, oye, pues yo tengo 50.000 y quiero bancarizarlos, también se puede hacer. Pero de 100.000 en adelante es la gente que lo está haciendo. Pero lo que os digo, imagínate que tú a lo mejor no eres un criptomillonario, no eres una persona que tenga millones de dólares en criptomonedas o cientos de miles de dólares en criptomonedas, pero sí que conoces a gente que tiene esas cantidades de dinero y quiere bancarizarlas. Y simplemente por hacer de intermediario te das el 1,5%. Dices, oye, pues mira, he conseguido en personas o una sola persona que tiene 30 millones o 30 personas que tienen un millón cada uno y quieren bancarizarlo. Y tú simplemente por hacer de intermediario te llevas el 1,5%, que en este caso de 30 millones serían 450.000 dólares que te llevas. Y encima lo bueno es que se cobra rápido, porque cada vez que se hace la transacción, en cuanto al cliente le llega el dinero a su banco, tú cobras la comisión. Si tienes un cliente de un millón de dólares, en cuanto al cliente le llega su dinero a su banco, a ti te dan automáticamente el 1,5%. Le llega al cliente pues su millón de dólares y a ti te dan tus 15.000 dólares de comisión. Y al final pues va sumando. Esto os lo comento porque es algo que yo, por ejemplo, pues, lo estoy haciendo de intermediario en esto porque pues por fortuna pues conozco muchísima gente criptomillonario en el sector, al llevar tantos años en el sector pues conozco muchísima gente y está funcionando de puta madre. Si al final pues es un dinero que te va entrando constantemente, es un dinero rápido que te va entrando constantemente y estás ofreciendo a la gente un servicio que está muy cotizado en este momento, como es bancarizar tu dinero en criptomonedas. También se puede hacer, por ejemplo, que diga, oye, pues mira, yo tengo un millón de dólares que quiero bancarizar, pero los quiero bancarizar de 100.000 en 100.000. Pues se puede hacer de 100.000 en 100.000. Oye, un día 100.000, otro día otros 100.000. O digo, oye, pues mira, yo quiero bancarizarlo, pero en dos cuentas bancarias diferentes. Pues se hace en dos cuentas bancarias diferentes. O yo tengo tres empresas. Quiero recibir, yo que sé, 100.000 dólares en cada una de mis empresas. Pues 100.000 en cada una de las empresas. Hay mil formas de hacerlo. Pues si alguno de vosotros quiere utilizar este servicio a nivel personal, de decir, oye, quiero bancarizar mis criptomonedas. O conoce a alguien que quiera bancarizar sus criptomonedas. Aquí abajo en la descripción os voy a dejar un correo electrónico que os lo podré bancarizar criptomonedas. Y al lado os pondré el correo electrónico en la descripción del vídeo. Podéis contactar ahí y pues, exponer vuestro caso. Bueno, oye, me interesa contratar este servicio. O me interesa hacer de intermediario en este servicio. Pues nos lo decís por ahí. Os pongo en contacto con la empresa, se estudia el caso. Y pues mira, otro aporte que puedo hacer a mi comunidad, ¿no? Decir, oye, pues mira, pues la gente de mi comunidad que tiene dinero y quiere sacarlo en criptos, quiere bancarizarlo, os ofrezco este servicio. Y los que queréis hacer dinero, aprovechar este servicio para poder ganar dinero en comisiones, pues también tenéis este servicio disponible a través de mí. Así que aquí os lo dejo, señores y señoras. Otra cosita más que puedo aportar para la comunidad. Más cosas a tocar. Bueno, el tema del bot que lanzamos hace un mes ya prácticamente. Todavía está con las dos primeras operaciones abiertas, porque todavía no han llegado al objetivo. Pero bueno, ahí están, supongo que falta poco para que se cierren dos operaciones. Creo recordar, una era en Bitcoin y la otra era en Polkadot. Y están, pues ahí, están en positivo.
pero todavía no han llegado al objetivo de cerrar. En cuanto cierren, pues el bot automáticamente se pone a buscar nuevas oportunidades y abre nuevas posiciones. Pero de momento, las dos operaciones que abrió en su momento todavía siguen abiertas. Quiero recordar que la de Bitcoin se cerraba con un 100% de beneficio. Es decir, solo que Bitcoin suba un 10% desde el precio de entrada, ya es un 100% de beneficio porque trabaja apalancamiento por 10. Y la de Polkadot se cerraba con un 300% de beneficio, que no está nada mal. Y luego, pues cuando se haya cerrado una o las dos, pues el bot se pone a buscar nuevas operaciones de forma automática. Pero os comenté que el bot no abre muchas operaciones a la vez. Es decir, ahora, por ejemplo, tiene dos operaciones abiertas, no abre una tercera. Es decir, abre operaciones pues cuando realmente pues ve la oportunidad. Y eso también teniendo claro, pues ya os lo comenté, que no es un bot que esté todo el día haciendo operaciones, es un bot que hace operaciones cuando encuentra la oportunidad. Y hace una operación muy buena, la abre, y cuando llega al objetivo y la cierra, pues se acabó. Y ya te busca otra oportunidad y te abre otra operación cuando encuentra la oportunidad. Pero es un bot que da dinero, pero hay que ser pacientes. No esperemos estar todos los días operando. Es un bot que hay que ser pacientes. Para operar cada día tenéis Soljana Trading Club VIP, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, donde ahí pues podéis aprender para operar por vuestra cuenta todos los días, o tenéis las señales de nuestro trader, que podéis copiarlas. Nuestro trader comparte sus señales, os dice dónde va a invertir, los puntos y tal, todo específicamente, especificado, y eso lo podéis utilizar para operar. Y luego también tenéis pues varios servicios gratuitos que os comenté, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bitget tenéis los bots de trading. Los bots de trading de Bitget, los green bots de futuros, que realmente pues funcionan de forma automática y dan muchísimo dinero. Si los ponéis bien configurados, a nosotros hace ya pues desde enero de 2023 que los estamos utilizando, y la media más o menos está en un 1% diario. Es una barbaridad lo que hemos generado con estos bots también. Y son gratis y los tenéis disponibles para todos vosotros. Aparte, pues los que estáis utilizando Bitget con nuestro enlace tenéis un 10% de descuento en todas las comisiones, que está súper bien para lo que es. Y poco más, señores. Vamos a esperar a ver si estos días el DXY pierde los 100 puntos, que al bajar el dólar, al bajar el valor del dólar, pues haría que el resto de activos se aprecie, simplemente por la bajada del dólar, y luego también el efecto del bull run, que esperemos que llegue pues de cara al próximo mes. Y luego sobre esto, sobre el tema de lo que os he comentado, de bancarizar las criptomonedas y tal, tanto los que queréis contratar el servicio como los que queréis pues promover el servicio y llevaros comisiones. Para que no quede tan perdido aquí en este vídeo, ya que esto es un vídeo de casi una hora y a lo mejor pues mucha gente no se entera, voy a intentar hacer un vídeo exclusivo hablando de esto, de lo de bancarizar el dinero de las criptomonedas y cómo podéis aprovecharos del tema y tal, para que podáis acceder a él y lo podáis tener todo un poquito más claro. Así que con esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, pero sobre todo espero que os haya sido útil, que realmente pues os deje un poco tranquilos, ¿no? Cómo está la situación del mercado, que realmente pues la perspectiva que tenemos es alcista, tenemos muchas cosas que nos indican que el mercado va a ser alcista y que va a empezar el bull run. Podéis creerme o no, es decir, pero al final el tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo nos dirá quién tiene la razón y quién no, y quién pues está haciendo dinero en el mundo cripto y quién no, ¿no? El tiempo es quien acaba diciéndote pues quién tiene razón y quién no. En este caso, yo considero que voy a tener razón y que pues podremos beneficiarnos de los resultados y los frutos que va a dar todo lo que hemos estado sembrando durante estos años. Ahora pues falta ver cómo reacciona todo esto. Así que poquito más, señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal y que me sigáis en las redes sociales, como en el Instagram o en el grupo de Telegram o Hanna Digital Oficial. Y que tengáis una excelente semana. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.